Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen semanal de noticias en BPI TV. La excarcelación de 28 presos políticos, entre ellos el diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, así como la instalación de una oficina de derechos humanos de la ONU aquí en Venezuela y lo que dijo Michelle Bachelet poco antes de culminar su visita en nuestro país, fue noticia esta semana. Posibilidad o del acceso a la conversación directa, personal, libre, con aquellas personas que se encuentran recluidas. ¿Para qué? Para que de manera libre le cuenten las torturas que han recibido, que las han denunciado incluso ante instancias internacionales. Una realidad del pueblo venezolano, una realidad que nos agobia, una realidad que puede cambiar, porque hay la manera de solucionar los problemas en el país, pero no hay la voluntad política para hacerlo. El país quiere superar esta tragedia que vivimos hoy. Por eso fuimos al mundo a buscar ayuda humanitaria. Por eso hemos conseguido ayuda y claridad con lo que venimos haciendo para atender, salvaguardar vidas de venezolanos. A las 7:30, para hablarlo un lenguaje más coloquial, es que la juez va a decidir si vamos a pasar a la siguiente fase de un juicio oral y público o bien llegamos hasta esta fase. Entre comillas, porque la fiscalía puede apelar de la decisión, como nosotros también. El claro rechazo a que no vamos a tolerar ningún elemento de duda, de mal manejo, de lo que nos ha costado tanto conseguir para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela. Como ustedes lo saben, el gobierno de transición no maneja recursos del Estado. Además, así lo dice el artículo 36, si no me equivoco, de la ley de estatuto de la transición. En este momento hay 92 venezolanos desaparecidos entre Venezuela y el Caribe. De la primera embarcación, el Yonaili José, tenemos 28 venezolanos que están aún desaparecidos. De la segunda embarcación, el Ana María, que el día domingo se cumplió un mes de su desaparición, tenemos 32 personas desaparecidas. Aquí en Magallanes es lo que está sucediendo en todos los hospitales de Venezuela. No es que no, nada más acá, es que no se invierte el dinero en lo que debe invertirse. Pongo como ejemplo, Nicolás Maduro ordenó la compra de 50 millones de euros en uniformes para los militares. Y a los trabajadores de la salud les pretenden pagar 10.000 bolívares que cuando caigan las cuentas nadie lo va a notar. En el plan del futuro de Venezuela, no hacia atrás ni a desviar la mirada, no, en un foco. Nosotros no podemos perder el foco. Y el foco está en el cese de la usurpación. Ese es el foco. El foco está en el gobierno de transición y en unas elecciones libres y democráticas. Ahí hay una meta, ahí hay un foco. Nos dicen que no hay gasolina, que no hay gasolina, y estamos aquí desde las 4 de la mañana en Castillito y no nos quieren echar la gasolina. Vinieron a sustituir de gasolina y ahora dicen que no hay gasolina para los motorizados. ¿Y cómo uno se puede rodar? Es importante para nosotros que los primeros 90 horas, las primeras 90 días y las primeras 90 semanas, los venezolanos puedan acceder a los alimentos suficientes, que no sea el CLAP o cualquier otro programa de dominación quienes destinen qué es lo que van a comer los venezolanos. Lo que nosotros alegamos y lo que estamos pidiendo ahí es que nosotros no podemos en estos momentos asumir ese costo tan elevado, que estamos hablando de 7 millones de bolívares por máquina, y por el dispositivo electrónico que se puede adaptar a algunas máquinas más nuevas, estaríamos hablando de los casi 3 millones de bolívares. Y hay que denunciarlo también. En la frontera venezolana, no solamente la seguridad rural se debate con la Guardia Nacional o el Ejército, también con el ELN. ¿De qué soberanía habla entonces el régimen del Alto Mando? ¿De qué soberanía hablan a los venezolanos que queremos producir en Venezuela? Saluda a la prensa, a los medios de comunicación, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. No puede ser concebible que en un país que es cuna de libertad existan tantos presos políticos. Queríamos ser escuchados por Michelle Bachelet, pero bueno, en realidad ya creo que la sacaron por la puerta de atrás. Le diríamos que, por favor, la ayuda humanitaria sí se necesita en los hospitales. Le pedimos a la doctora Bachelet que se reúna con nosotros, con los dirigentes sindicales de este país, con los verdaderos dirigentes que en realidad sufrimos el día a día. Doctora Bachelet, doctora Michelle, usted que es mujer, usted que es médico, abóquese al sector salud. Nos vamos a reunir con la alta comisionada Michelle Bachelet, no solo organizaciones de derechos humanos, sino también familiares
de presos políticos que están aquí presentes. Vamos a ir a una reunión con ella. Bienvenida la señora Bachelet. Ojalá no le den ganas de hacer pipí en alguna institución pública, porque va a correr el riesgo de tener cistitis. En definitiva, el diputado nunca ha debido estar preso, el diputado no ha cometido delito alguno. Y de verdad, allí se han hecho todos los procedimientos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, y hemos demostrado ante el tribunal que no existen elementos de convicción suficientes como para mantener una acusación. Realmente este es un momento importante para los venezolanos, en donde ya el hecho de estar aquí la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, es una aceptación de la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. A que por favor le dé la cara aquí a todos estos sinvergüenzas que dicen que son fiscales, presidentes. Y las organizaciones no gubernamentales han hecho un trabajo inhumano para registrar y aún se quedan cortas. Hoy más que nunca se requiere un apoyo institucional, sobre todo para aquellos activistas de derechos humanos que han sido perseguidos por realizar el trabajo de la denuncia. Olían a pintura fresca en los hospitales, porque de eso se encarga el régimen, de maquillar la crisis. Una crisis que durante años han negado. Una crisis que durante años han huido, pero una crisis que ellos generaron. Una de las preguntas a la alta comisionada. Logramos entrar porque usted está aquí. Logramos entrar al Palacio Federal Legislativo porque usted está aquí en Venezuela. Sabemos muy bien que la dictadura se pone piel de oveja o cordero, como dicen, porque está hoy la visita de la alta comisionada. La labor nuestra, como siempre, ha sido mantener, defender, luchar por los derechos humanos y que esta visita sirva entonces para aproximar soluciones reales al conflicto y a la tragedia, la catástrofe que vive nuestro país. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Y todos me han transmitido cómo la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. Les recordamos que somos BPI TV en todas las redes sociales. También los invitamos a descargar totalmente gratis nuestra app en teléfonos Android para conocer qué es noticia en Venezuela y el mundo. Soy Mónica Belot. Hasta una próxima entrega.